Sí, buenos días amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este espacio deportivo relacionado directamente con el futbolín. Hoy quiero comenzar con esta intro de manera algo diferente, haciendo una mención especial a esas personas, esas entidades que en estos tiempos de COVID-19 están luchando desinteresadamente para evitar situaciones que en paralelo está dejando a personas sin recursos. Sin recursos digo incluso para poder alimentar a su familia. Una de ellas es la Fundación Canaria José Luis Montesino. A Lalo Martín, al frente de la misma, a todo su equipo de voluntarios y voluntarias. Mi más sincera admiración y agradecimiento por esa labor encomiable que hacen. Ya el cielo se lo tiene ganado, desde aquí todo mi apoyo y cuenten conmigo para lo que ustedes necesiten. Pues bien, retomando la vía futbolín, incidir en que estamos en un espacio de encuentro para tratar, entre otras cuestiones, temas de actualidad relacionada con este nuestro deporte. Es por ello que para esta ocasión vamos a cambiar un poco de registro para conocer qué opinan nuestros tres invitados. Ellos no son jugadores profesionales de futbolín, pero sí que han sido y son piezas claves en el crecimiento y futuro de algo tan entrañable como es el futbolín. Ellos son los máximos responsables de la gestión deportiva de cada uno de sus municipios. Una responsabilidad importantísima, más aún cuando hablamos de la comarca Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos en el norte de Tenerife, que entre los tres suman más de 107.000 habitantes. Ahí es nada. Pues bien, porque son figuras necesarias y porque en algún momento han estado apoyando de manera directa a nuestro queridísimo futbolín, hoy toca conocer a Benito Débora, responsable máximo del deporte en el municipio de Los Realejos, y a sus homólogos Antonio Lima, en la Villa de la Orotava, y a Alberto Cabo, en el Puerto de la Cruz. Con ellos, vamos a charlar un ratito de futbolín para ver qué nos cuentan. Así que vamos allá. Bien, buenos días de nuevo. Estamos aquí ya con nuestros invitados que vamos a pasar a presentarles. Antes, buenos días, Manolo, como siempre colaborando conmigo. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por invitarme de nuevo. Vale. Buenos días, Alberto, ahí en el puerto. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo por el puerto? ¿Bien? Bien, de la mejor manera posible. Pues muy bien. Toño, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal? Pues bien también, por aquí por la Orotava todo bien de momento. Bien. Benito, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación y bueno, estando contento que nos hayas invitado a pasar este ratito vinculado al mundo del futbolín. Genial, pues nada, de verdad, buenos días a los tres y muchísimas gracias por acompañarnos y prestarse a acompañarnos este ratito para esta charlita de futbolín. Teníamos preparadas una serie de preguntitas que la gente seguramente quiere saber qué opinan ustedes desde esa visión, digamos, de responsabilidad deportiva y tal, gente acostumbrada a dinamizar el deporte, o toda esa gama y oferta deportiva que hoy en día tienen los municipios. Pero vamos a empezar con una para conocerles también a ustedes un poquito más. La pregunta que teníamos preparadas para arrancar y va dirigida para los tres, si quieres un poco me contesta para no pisarnos, me contesta Toño, Alberto y Benito, y así no nos vamos pisando, que sabemos que la señal llega siempre a través de internet con un pelín de retardo. Pero bueno, la pregunta es si alguno de los tres ha estado a lo largo de su vida vinculado al futbolín, si recuerdan alguna etapa de su vida en la que el futbolín haya estado presente, aquel futbolín que conocemos todos, y con qué palabra definirías esa sensación o emoción si te trasladas a esos momentos en los que el futbolín estaba de alguna manera presente en tu vida, que no tiene que ser por qué ser una emoción en positivo, porque a mí mi madre la emoción era negativa, decía, este se fuga del instituto para ir a jugar al futbolín que está allí, o sea, a lo mejor lo hayas jugado o no, sino para ti personalmente, para la gente que veías, que si te trasladas a esos momentos de tu juventud, de tu infancia, ¿qué emoción te despierta cuando pensamos en eso? Toño, Alberto y Benito. A ver, Toño. Bueno, yo creo que,
que todos de alguna manera en nuestra infancia e incluso a día de hoy jugamos o hemos jugado al futbolín. Yo creo que es rara la persona, ya da igual que sea mujer o hombre, que no haya pasado algún ratito de su vida, ya no sea en un bar o incluso en casa de algunos amigos, que no haya tenido un futbolín. Yo recuerdo, por ejemplo, incluso en mi época de pequeño, que no tiene un futbolín cuando en los Reyes Magos no le han traído un futbolín. O sea, es raro el niño que no ha disfrutado de un futbolín en su casa. Entonces, los recuerdos que me traen, pues lógicamente son muy, muy buenos y muchos. De pasar jugando a futbolín con los amigos, ahora incluso jugar con mi hija, con mi sobrino. O sea, yo creo que todos los recuerdos que nos trae el futbolín, no solo a mí, sino yo creo que al 99% de las personas, son recuerdos bonitos, de momentos de tensión y sobre todo los que, como a mí, que somos un competidor nato y nos gusta ganar, pues de rivalidades y de momentos, la verdad, que bastante, bastante bonitos y bastante entrañables en muchas ocasiones. Muy bien, Alberto. Yo la verdad que tengo muy gratos recuerdos porque toda mi familia siempre ha estado vinculada al fútbol. Tanto yo que jugaba y mi padre en el Club Deportivo Puerto Cruz como mis primos en la Unión Deportiva Orotava, ¿no? En casa de mis padres teníamos un futbolín donde los primos, cuando éramos pequeños, compartíamos. De hecho, bueno, ayer lo que comentaba con Toño, yo recuerdo de ir a ver los partidos de mis primos al estadio de la Orotava y luego ir a comer al bar Tortilla. Y yo creo que ahí había un futbolín y creo que nosotros jugábamos más al futbolín de lo que comíamos en el bar, ¿sabes? Y esos recuerdos con ese ambiente familiar, con mis primos y mi tío, la verdad que para mí es de una infancia feliz, de verdad, ¿eh? O sea, nosotros en el pabellón Miguel Ángel Díaz Molina tenemos un futbolín. Lo que pasa es que no lo tenemos cara al público porque, bueno, nos faltan las pelotas y demás, pero una de las ideas nosotros... El poder fomentar, cuando hay campamentos aquí, se les cede ese futbolín y los niños y niñas utilizan el tiempo para divertirse, ¿no? La verdad que yo, en ese aspecto, me encanta. A mí es que me encanta, yo soy un fan del futbolín. O sea, me acuerdo que mi tío, los trucos del futbolín, de que te quita el portero, o sea, todo eso, esas marrulladas que te hacía tu tío, a mí no se me olvidan. En septiembre solemos reunirnos toda la familia en una finca donde hay un futbolín. Y bueno, el asadero, los pollos se queman porque nos quedamos jugando al futbolín. O sea, que la verdad que para mí es un grato recuerdo. Benito. Bueno, yo lo mismo que los compañeros y sobre todo me voy a hacer eco de las palabras de tu madre. Tenía razón, nos fugamos para ir a jugar al futbolín. Yo me acuerdo estar en el colegio, en el Pérez Zamora, y al lado estaba el bar Los Cazadores, que tenía 4 futbolines. Y sobre todo decidíamos los días, cuando los días no eran importantes a nivel educativo de entrar al cole, pues la decisión era nos vemos en el bar Los Cazadores. Y ahí esperábamos hasta la hora de la salida del cole para irnos para casa. Yo creo que todos hemos estado alguna vez conectados a los futbolines por un motivo o por otro. Me acuerdo también en la fiesta del Mocán, donde yo vivo, se hacían los campeonatos en la fiesta de futbolín, que ahí tenemos a un patrocinador que tú siempre lo llevas de la mano, como es el amigo Chano, Tasca Chano, pues esa familia de Tasca Chano, que son muchos hermanos, pues siempre han estado vinculados al mundo del futbolín. Cuando llegaba la fiesta, era raro que dentro de la fiesta no hubiera un torneo de futbolín o un bar Casa Julio, que también lo tenía. Bueno, yo creo que la infancia, como los compañeros, todos hemos estado vinculados al futbolín y hemos echado más que alguna batallita. Qué bueno. Pues hablamos el mismo idioma, porque yo también en la misma sintonía que ustedes, yo jugaba al futbolín y entonces a raíz de un torneo grande que me encontré una vez, decidí hace relativamente poco, unos años para acá, investigar un poco, viajar a ver cómo se manejaba el futbolín por fuera y cuál fue mi sorpresa que encuentro como una versión actualizada del futbolín en el que se incorporan unas mesas muy, muy mejoradas, basada siempre en esa misma mesa que nosotros conocimos,
que con nosotros conocimos en su momento, que se juega a nivel internacional, que hay una federación internacional, que hay arbitrajes, que hay normas, que están luchando porque se reconozca finalmente como deporte olímpico y tal. Me encontré un mundo. Y por eso yo, a partir de ahí, lo que me he dedicado es a tratar de transferir el conocimiento que yo voy recabando cuando salgo, cuando viajo o cuando hablo con gente de fuera, para intentar revivir y recuperar ese futbolín que todos conocimos con una versión, digamos, actualizada, entendiéndolo como deporte, porque yo creo que transfiere valor, cumple con todos los requisitos que cualquier, no te voy a decir que cualquier deporte, que cualquier deporte seguro, pero con diferencia, porque mejora el bienestar físico, emocional, mejora la comunicación directa, requiere de tácticas, de estrategias, requiere de entrenamiento, se puede jugar en modalidad individual, doble. Nunca he visto una bronca en el futbolín. Ustedes saben como yo que cuando jugábamos en esa época, en otros deportes, los árbitros se escondían en las casetas. Yo tenía miedo de ir al campo. Estaba esperando a ver en qué minuto era la bronca. Mi padre, que era un tío de fútbol, yo decía, pa, agarrándolo por la chaqueta. Mira, yo lo recuerdo y digo, mi amado futbolín de mi alma. ¿Sabes? Que nunca vi. Yo dije, y entonces yo digo hoy en día, contra, si el deporte se trata de transmitir valores, yo en este deporte nunca lo he vivido situaciones que, por el contrario, y lamentablemente, ustedes lo conocen mejor que yo, en otros deportes se confunden y sí que se han vivido. Pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos a los tres aquí. Creo que Manolo tiene ganas de preguntar ahí también y tiene alguna preguntita para ustedes. Pues sí. Buenos días, señores, a los tres. Digo, tal y como tienen ustedes estructurado el deporte base en cada uno de los municipios, Orotava, Puerto Cruz y Realejo, ¿creen ustedes que tendría el futbolín actual cabida en una nueva modalidad deportiva? Venga, Benito, Toño y Alberto. Bueno, nosotros lo tenemos claro, nosotros hemos ido de la mano de ustedes hace ya muchísimos años. Yo siempre se lo he dicho a Guzmán y a Manuel, nosotros estamos esperando que ustedes vengan a nosotros a ofrecer lo que nos ofrecen todos los años. Lo tenemos clarísimo. Dentro del área de deporte, el futbolín está sí o sí. Hemos tenido la suerte de tener campeonatos de Canarias, campeonatos a nivel nacional. Yo creo que el municipio sí está adaptado a ustedes, sobre todo para que nos lo ofrezcan como nos lo han ofrecido todos los años. Ténganlo por seguro que este municipio apostará, si ustedes quieren, para que el futbolín sea otra actividad deportiva dentro de nuestro municipio. ¿Toño? En mi caso, tres cuartos lo mismo. Yo llevo menos tiempo que Benito. Benito, por suerte, pues lleva ahí una trayectoria detrás y ha hecho campeonatos, como dice, de futbolín. Yo estoy entrando nuevo a trabajar en el ayuntamiento, en el caso de la Consejería de Deportes, pero estamos abiertos a todos. Nosotros, de hecho, ya aquí en el Ayuntamiento de Orotava, como saben, hemos colaborado con ustedes en algunas actividades con el futbolín. Yo he recibido a varios ya deportistas, campeones de España, que practican este deporte, y para mí sería un privilegio y estaría encantadísimo de poder desarrollar en nuestro municipio cualquier actividad que ustedes nos planteen. Y de hecho les invito a que desde que quieran y puedan, que salgamos de esta situación, pues nos sentemos y valoremos opciones para darle vida al futbolín en la Orotava, porque yo creo que muchos niños y niñas lo van a agradecer y encontrarán un sitio que les pueda llenar, como tú decías antes, Guzmán, que es un deporte muy completo en muchas cosas. Entonces yo creo que para la Orotava está abierta al futbolín, o sea que cuando quieran cuenten con la Orotava y con mi persona para lo que necesiten. Muy bien. Alberto. Nosotros, te soy sincero, o sea, este deporte, a mí personalmente me encantaría que este deporte se pudiera llevar a la ciudad del Puerto La Cruz, ya no solo algún evento importante, sino que sea una actividad diaria en el municipio. Claro, nosotros necesitamos un promotor que nos lo ofrezca y nosotros encantados, como cualquier otro deporte. O sea, nosotros ahora mismo teníamos previsto iniciar dos deportes nuevos en la ciudad y nosotros encantados de poder promocionar cualquier tipo de deporte, y en este caso el futbolín, porque entiendo que los valores que puede transmitir el futbolín es lo que necesitamos en esta ciudad, ¿no? Nosotros encantadísimos, te digo, no solo de hacer eventos importantes, sino, no sé, hacer una escuela municipal, incluirlo dentro de las actividades que haga el área de deportes, a través del promotor, que si son ustedes, nosotros encantadísimos de la vida de atenderlo. Genial. No te preocupes, Alberto, que ya sé dónde ir, nada más que se me den permiso para salir de casa. O sea que, te preparo genial. El futbolín. Nos faltan las pelotas, tú las traes y jugamos, bueno, una partidita.
Ustedes saben que nosotros desde Tiki Taka priorizamos diferentes aspectos, ¿no? Uno es la competición, otro es la gestión y difusión para que sea reconocido como deporte, y para nosotros otra, la que es la más importante quizás, que es la parte social. Acercar el futbolín como herramienta de soporte pedagógico a jóvenes para que puedan, como te digo, beneficiarse de las bondades que el futbolín como deporte ofrece, ¿no? Trabajo en equipo, lo que hablábamos, ¿no? La mejora notable de la psicomotricidad, disciplina y todo lo que conlleva, ¿no? Y la pregunta sería, ¿no creen ustedes que a lo mejor hay niños y niñas que por diferentes motivos no encuentran sitio en otras modalidades deportivas y por el contrario sí que tendrían cabida en este deporte? Porque sabemos que a lo mejor llegan a unas edades que también son complicadas. Yo no sé si en mi época, pero llegaba un momento en el que el fútbol, cuando cumplía cierta edad, muchos se quedaban por el camino, otros nunca lo practicaron. ¿Creen ustedes que hay niños y niñas que quizá no encuentran cabida en esas otras modalidades deportivas que ya ofrecen y por el contrario sí tendrían cabida en el futbolín? A ver, Alberto, que no has comenzado, venga, Alberto, Toño y Benito, en ese orden. La verdad que yo creo que sí, que tienes razón. Solo falta el promocionar el futbolín en la ciudad, ¿sabes? O en los barrios o en diferentes municipios, no solo para hacer eventos importantes, sino para que los niños tengan esa zona, ese espacio, por ejemplo, en el pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, donde puedan venir a practicar a través de un monitor que les pueda ir enseñando sobre todo los valores. Para nosotros los valores es fundamental. Este deporte que es minoritario, ¿no?, o muy poco conocido federativamente hablando, porque te digo, en el bar de la placita donde ibas a comerte el desayuno en el instituto tenías el futbolín, o sea que es conocido mundialmente por todos los niños y niñas. Creo que faltaría el tema de la promoción, y creo que, bueno, con la afición que está viendo últimamente, a mí me pasó con el fútbol chapa el año pasado, sinceramente. Aquí organizamos el Campeonato de España de fútbol chapa y yo no sabía que hubiese tanta afición al fútbol chapa. Entiendo que para el futbolín sería lo mismo. Y luego los valores que hay que transmitir a los niños serían, bueno, los que intentamos transmitir también a través del área, ¿no? O sea, sería muy interesante que esos niños y niñas quisiesen hacer ese deporte, y entiendo que es un deporte que podría llegar a lo largo de la carrera deportiva de la persona en sí, que no tienes por qué tener cierta edad en la cual te delimite a jugar o no jugar. Es más, entiendo que debería ser hasta compartido con la familia, ¿no? Como lo hemos hecho nosotros. ¿Toño? Bueno, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que hay muchos niños, ¿no?, que a veces incluso están hasta obligados a practicar un deporte en el que, por cualidades o por gustos, ni siquiera pues es el que quieren estar, y que muchas veces los padres incluso pues cometemos el error de lo que no conseguimos ser nosotros en un momento, querer imponérselo a nuestros hijos. Yo creo, bueno, que poco a poco hemos conseguido que eso tampoco pase. Pero estoy convencido de que hay muchos niños que están haciendo otros deportes que encajarían perfectamente y serían unos grandes deportistas del futbolín. Yo creo que desde las administraciones públicas tenemos un reto importante de visibilizar esto como un deporte, porque a día de hoy, como hablábamos al principio, como comentaba Alberto, pues es un hobby a día de hoy. Nadie lo ve como un deporte en sí, sino es un juego más para practicar con los amigos, con los familiares, en casa. Yo creo que tenemos una responsabilidad. Yo creo que Benito lo está haciendo, y yo espero conseguirlo hacer también aquí en el municipio, de visibilizar esto como un deporte, que se vea como tal, que tengas esas reglas, esas disciplinas que cualquier disciplina deportiva tiene, y ahí empezaremos con las posibilidades de que esto se vea como un verdadero deporte y los niños lo vean así, y los padres, para que al final pues crezca también. Y porque ya te digo, estoy convencido de que además, como hemos hablado, pues padre e hijo lo pueden practicar, y qué más bonito que una familia unida pueda disfrutar de una actividad y un deporte que, como decías antes, encima pues no tiene esas rivalidades y esas peleas contra el rival, sino más bien todo lo contrario, una deportividad y en familia, con tu padre, con tu hermano, con tu primo. Pues bueno, yo creo que más bonito que eso en el deporte no hay nada, y bueno, trabajaremos de la mano de ustedes a que consigamos que el futbolín sea reconocido como un deporte, que es como lo que debe ser. Benito. Bueno, yo sumarme a las palabras de los compañeros. Yo creo que la promoción está, pero a nivel competitivo, que yo he tenido la suerte de disfrutarlo, no solo a nivel de Canarias, a nivel nacional, a nivel internacional, que hemos tenido internacionales en los torneos que hemos tenido, y ahora yo creo que estamos en el momento de promocionar hacia la base
que esta actividad existe, que te puedes anotar en ella. Yo creo que a nivel competitivo está muy bien porque arrastra muchísima, muchísima gente y lo hemos visto. Y ahora yo creo que queda el tema de promocionar, llevarlo a lo mejor a los colegios, el simple hecho de tener una sede, por ejemplo, en el municipio de Relevo puede tener una sede y después pues intentar promocionar que el futbolín también es una actividad deportiva que seguro que muchísima gente le van a venir los recuerdos que hablamos antes, le van a venir a la mente y sobre todo los más jóvenes, pues intentar que como mínimo que lo prueben, que lo disfruten y después ya cada uno pues va a la modalidad que le gusta, pero creo que lo que falta es eso, promoción de este deporte. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto último que dice Benito, y al hilo de lo que dice Benito, es verdad que nosotros hemos hecho cositas dirigidas a la competición y a profesionales que nos han venido de todas partes de España y a nivel nacional. Pero es verdad que yo, siendo incluso un poco autocrítico, y yo en lo que he fallado yo personalmente, que he estado al frente junto con Manolo del futbolín, no en la isla, sino en todas las islas de estos últimos 5 o 6 años, si en algo hemos fallado es que no hemos sido capaces de atraer y de enganchar esa base necesaria para que cualquier deporte tenga futuro. Entonces, por aproximar un poco más, y siendo este que ya mencionamos uno de los objetivos principales, en este caso de Tiki Taka, y por aproximarlo un poquito más, porque ¿cómo podríamos llegar a ese colectivo de jóvenes para poder dar a conocer y despertar el interés de por esta nueva forma de futbolín, aprovechando nuestras instituciones públicas municipales? Es cierto que nosotros, al margen de la competición, con Alberto, seguro, porque me voy a reunir el próximo, ya le estaré pidiendo cita cuando pase esto del COVID, pero es verdad que en los realejos de Orotava, los realejos nos hemos, digamos, incluido, se nos ha incluido en otras áreas, en otras actividades, como la noche mágica, si no me equivoco, la de los realejos es la noche mágica, el Diversaldo en la Orotava, y si ves, Toño, Benito, Alberto, cómo se aproximaban madres, padres, y cuando yo les decía, ¿sabes que puedes competir? ¿Sabes que te puedes tomar esto con cierta seriedad? Conocer cómo funciona, dónde dirigirte para poder proyectar y crecer como deportista dentro de este mundo, que se juega así, así, así. Eran flipando, ¿no? Pero además de, ¿cómo podríamos, creen ustedes, llegar a esos jóvenes que conocen, incluso, como ya decíamos, jóvenes que podemos sacar de plazas o porque no encuentran sitio en otro de deportes y tal, pero ¿cómo? Ya lo hemos intentado, es verdad, y después de eso me resulta curioso que nosotros tenemos el Instagram y tal, lo típico, ¿no? Las redes sociales, y después de estar en Diversaldo, o después de estar en la noche mágica y tal, veo solicitud de amistad y tal, Robertito de 14 años, 13 años, de los realejos, oye, que estuve allí y tal, Felipe de no sé dónde, de la Orotava y tal, 16, 15 años, oye, yo digo, qué pena no poder llegar a tener más continuidad o recurrencia en esto. Ustedes, ¿cómo creen, por un consejo para nosotros, por dónde podríamos enfocarnos de cara a las instituciones municipales públicas para poder llegar a más cantera, por decirlo así? Alberto, Benito y Toño, venga, en ese orden. Bueno, entiendo que en principio tiene que venir un promotor desde fuera, alguien que ahora mismo nosotros, bueno, teníamos previsto iniciar el bádminton otra vez en la ciudad y tiene que ser en principio a través de un club deportivo, ¿no? Que esté dado de alta en el municipio para intentar fomentar y nosotros ayudarle a través de la instalación y a través del material y a través de alguna subvención, el que él pueda fomentar directamente el deporte, ¿no? Nosotros con la ayuda institucional, pero tiene que haber un promotor detrás, tiene que haber una persona titulada, si es que lo requiere, entiendo que sí, y tiene que haber alguna persona detrás que impulse la actividad y nosotros poderla apoyar, ¿no? De resto, a mí no se me ocurre otra idea. Luego también, aparte no solo en el pabellón Miguel Ángel Díaz Molina, sino entiendo que quizás también podríamos llegar a través de participación ciudadana en las asociaciones de vecinos, el poder a través del área de deporte, el poder inculcar, el poder colocar un futbolín en cada asociación. Entiendo que quizás podrían ir los tiros por ahí. La verdad que este tipo de cuestiones para mí son nuevas. Yo llevo poco en esto, ¿no? Y quizás a lo mejor Benito, que lleva más tiempo, podría a lo mejor asesorarnos un poco más. Pero a mí se me ocurre ese tipo de idea, o sea, que en el pabellón Miguel Díaz Molina, ya que tenemos un futbolín y llegar a acuerdos con un club, porque en algún sitio tendrá que estar dado de alta en el municipio, ¿no? En el registro de entidades del municipio, algo tiene que ser
para nosotros también luego poder apoyar y pedirle una serie de requisitos de documentación y poder hacer la actividad con disponibilidad máxima y absoluta, porque el espacio que ocuparía un futbolín, hasta en el mismo hall donde se hace tenis de mesa, podríamos ubicarlo, ¿no? Benito. Bueno, yo creo que es lo que es parte de la pregunta de antes, es promoción. Yo creo que cuando queremos promocionar una escuela nueva o una actividad nueva deportiva, pues lo fácil es ir a los colegios en las horas que nos permita la dirección de cada cole y ofrecerle lo que se va a dar en el municipio. Pero a mí también me viene otra cosa a la mente. Nosotros, por ejemplo, en Los Realejos hacemos las mini olimpiadas escolares, donde tenemos los 10 colegios, estamos hablando de más de 600 niños, los llevamos en el mes de marzo a las actividades de pabellón, que estamos hablando de voleibol, baloncesto y balonmano. Después, en el mes de abril, lo llevamos al tema de natación y ajedrez. Y después, en el mes de mayo, principios de junio, antes de acabar el cole, pues lo llevamos ya al Estadio Olímpico Iván Ramallo, hacemos los de atletismo y el medallero final de cada modalidad y el ganador de todas las modalidades deportivas. Pues me viene a la mente, por ejemplo, en el pabellón, que ya de por sí vas a tener a los 10 colegios, pues en el pabellón, pues ofrecerle en el pasillo central, en la sala de estudio, pues tener 2-3 futbolines y aprovechando los descansos de una modalidad a otra, pues ofrecerle el futbolín y con la captación sabemos si los niños quieren esta actividad o las niñas y después buscarle el sitio pues en el mismo pabellón, como decía Alberto, en alguna asociación de vecinos. Yo creo que el futbolín cabe, no la solicitud para dar futbolín no es un espacio a lo grande, a lo mejor medio pabellón o un tercio del pabellón, estamos hablando en una simple sala, en una simple asociación de vecinos. Yo creo que la base estaría interesante porque lo tenemos clarísimo, es llegar y donde mejor están es en los coles. Uh-huh. Toño. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que ser la suma de ambas cosas. La suma de tocar a los colegios, que es donde están pues todos estos niños y niñas que serán el futuro del futbolín y que se pueda consolidar durante varios años. Como bien dice Benito, pues ellos tienen las mini olimpiadas. Nosotros queríamos también sacarlas este año, por desgracia, pues no ha podido ser. Yo creo que esa es la fuente principal para poder llegar a que el futbolín sea un deporte como tal y los niños empiecen a verlo desde chiquititos como eso, como un deporte. Y luego, pues lógicamente, como hemos hablado también, visibilizarlo en la calle, como estamos haciendo ya tanto los Realejos como nosotros. Nosotros este año también queríamos recuperar el Callejea, que era una actividad de juventud que movía mucho juventud en este caso, y queríamos contar con ustedes, como saben, para este evento. Y yo creo que es eso, lo principal es promocionarlo en todos los ámbitos, asociaciones de vecinos lógicamente también, para que cuanto más se conozca el futbolín y conozcan la realidad del futbolín, que es un deporte y no un hobby meramente para pasar el rato, pues les ayudará a que se consolide como un deporte más, como una actividad deportiva más y pueda seguir aumentando el número de practicantes y disfrutando de ellos. Genial. Oye, de verdad que qué alegría escucharles a los tres, te lo digo de verdad. A mí me siento como tan bien escuchándoles, pensando que están abiertos a nuevas propuestas, a nuevas ideas y de sentarnos y hablar y que solamente después sería materializarlas y tal, pero de base y de salida sentir que nuestros representantes públicos máximos del deporte tienen esa buena predisposición para escucharnos y para poder actuar como vía de transmisión de conocimiento de esta nueva versión, digamos, de futbolín. La verdad que emociona escucharles, de verdad que muchísimas gracias. Yo sé que Manolo tiene muchas preguntas y tenía que hacerles y le voy a dejar paso a él para que haga unas cuantas preguntas. Manolo, a ver esas preguntas que tú me habías comentado que tenías para ellos también. Si quieres el orden ahora, no sé, que ustedes me dicen si voy bien en el orden o no, de verdad, porque yo tampoco como moderador es que haya hecho un máster, pero bueno, pero lo intento. Entonces, si me despisto, ustedes me recuerdan, pero si quieres empezamos con Alberto, con Toño y con Benito en ese orden, si les parece bien. Pues venga, Manolo, ¿qué preguntas tienes para ellos? A ver, ustedes como comarca, ¿no? De Los Realejos, Orotava y Puerto Cruz, ¿había posibilidad de organizar algo de manera conjunta y que atraiga a otro tipo de turismo? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que nosotros, no sé si sabrán, que en el mes de septiembre del 2019 viajamos a la ciudad alemana de San Wendel, una ciudad que realmente es preciosa, rodeado de una selva negra,
Y claro, hemos estado prácticamente por un espacio de una semanita compitiendo y veíamos que la ciudad iba creciendo a nivel turístico por el tema del fútbol prácticamente, ¿no? Al cual los animo a que visiten a esa ciudad porque la verdad que es completamente preciosa. Y nada, queríamos saber, oyéndolos hablar, ya por lo visto estamos saliendo de duda, que los veo con muy buena sintonía entre los tres, de organizar algo a lo grande, un buen torneo y que a su vez traiga a este tipo de turismo. No sé cómo lo ven ustedes. Nosotros, bueno, llevamos casi ya un año compartiendo tertulias semanales o, bueno, mensuales mínimo, y la verdad que hemos tenido algunas reuniones. Nosotros compartimos conjuntamente el Trofeo Teide y creo que los tres siempre estamos en la misma dinámica de querer colaborar y ayudar, dejando a un lado los colores políticos, ¿no? Nosotros solo estamos, creo que los tres estamos en la misma línea y vamos por el tema del deporte y querer ayudar. Los colores políticos los dejamos a un lado cuando nos reunimos y cuando hablamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que, vamos, en este caso, el poder llegar los tres municipios a hacer una actividad conjunta, la verdad que, vamos, sería para mí sería muy gratificante, la verdad. Yo no sé si aparte del Trofeo Teide en años atrás se han hecho algunas otras actividades. Sé que, por ejemplo, Orotava y Realejo, no sé si este año o el año pasado, hicieron una conjunta para el tema de unas charlas de árbitros de fútbol y tal. La verdad que yo creo que hay colaboración mutua y por parte del municipio del Puerto de la Cruz, encantado, ¿sabes? Encantado sobre todo también el nosotros poder ofrecer no solo los hoteles y la calidad turística que hay aquí, sino la propia instalación, ¿no? Yo creo que nosotros vamos en ese sentido de la mano y creo que el resto de compañeros va a decir lo mismo y que estaríamos encantadísimos de poder hacer un evento conjuntamente y sin mirar, ¿sabes?, protagonismos individuales. Qué bueno. Toño. Muy bien. Totalmente de acuerdo con Tito. Nosotros, la verdad que somos de tres partidos políticos diferentes, pero aquí nosotros en ningún momento, cada vez que nos hemos sentado a hablar para cualquier cosa, hemos mirado siglas políticas. Aquí hemos hablado siempre de deporte base, de deporte para la salud, y en esa línea estamos los tres y lo hemos demostrado en todas las veces que nos ha tocado pues trabajar juntos. Como decía Alberto, pues tenemos en común el Trofeo Teide, que compartimos no solo nosotros tres, sino con ICO de los Vinos también. Compartimos el Rally Norte también en colaboración conjunta. Como comentaba Alberto, Benito y yo pues hemos colaborado ya este año en traer al profe Ortega para una charla que hicimos en el municipio de La Orotava y que colaboramos ambas municipios para que saliera adelante. Y estamos abiertos a cualquier cosa. De hecho, ya lo hemos hablado por privado y públicamente de que debemos incluso, creo que hasta es obligatorio que lo hagamos, para que el norte, por lo que trabajamos los tres, tenga aún más nombre dentro de ya no solo del panorama deportivo canario, sino nacional e internacional. Y vamos, esperamos la propuesta de cualquier deporte, ya no solo ahora del futbolín, sino de la cualquier disciplina deportiva, para que si queremos dar el salto a nivel internacional, los tres municipios están totalmente abiertos, cada uno tiene unas condiciones, el puerto pues tiene los hoteles, la Rotada a lo mejor tiene infraestructura, Benito pues tiene la logística, y yo creo que nos abordaríamos perfectamente las tres instituciones, trabajaríamos sin ningún tipo de problema codo con codo, como lo hemos hecho siempre y como estamos demostrando, creo, y creo que saldrían hasta unos campeonatos pues muy, muy decentes, por no decir que espectaculares. Benito. Bueno, yo sumarme a los compañeros, yo creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Y la prueba está que lo que hemos ido de la mano en el norte de la isla, sobre todo los tres municipios que hoy estamos aquí, pues ha sido un éxito. Me viene a la mente que unos años atrás, estoy hablando el año pasado, creo, tuvimos la suerte de tener un mundial de baloncesto femenino. Fuimos sede tanto Puerto de la Cruz, Los Ralejos, y creo que La Orotava también llegó a tenerlo, fuimos sede de un mundial de baloncesto. Aquí habían 20 países, y mira cómo fue el mundial de baloncesto, está considerado el mejor mundial que se ha celebrado en la historia. Eso quiere decir que en el norte también hacemos cosas bien. Y después, pues, me sumo a lo que dice Alberto y lo que dice Toño, el tema Rally Norte, las charlas con el profe Ortega, el mismo Trofeo Teide. Yo creo que los tres, y sobre todo quedan compañeros que a lo mejor no están en la tertulia, como ICO, Santa Úrsula, que también a veces ha estado también en algo conjunto, como ese Trofeo Teide, la Victoria, la Matanza. Yo creo que de los rodeos para acá también hacemos cosas
muy buenas y muy positivas, y para eso estamos, para luchar por el mejor, por lo mejor para nuestro municipio, pero sobre todo para el norte de la isla. Qué bueno. No, si la proyección que hago más o menos es lo que se ve, pues sería un éxito, porque la verdad que se les ve con mucha, en muy buena sintonía y muy bien ensamblados, y da gusto escucharles decir que en momentos dados, pues bueno, hay que dejar aparte los colores políticos y tal, y unir fuerzas para poder crecer todos en conjunto, o sea que es genial. Es verdad que yo estuve también en San Wendel y durante una semana la actividad comercial, hotelera, restauración, la verdad que crecía enormemente mientras duraba lo que es ese mundial, por decirlo así, o esa prueba del mundial que se celebra allí, y luego ya de paso pues descubres un sitio que es, como decía Manolo, encantador, o sea que genial. Pues bien, Manolo, ¿alguna otra pregunta? Que creo que tenías dos preguntitas más. Sí, si conocen, alguna modalidad deportiva en el que puedan competir padre, madre, hijo, o padre, madre, hija. Lo digo porque allí en Alemania, curiosamente, hay un muy buen equipo, que es padre, hijo, que son franceses, se llama Hervé Dos Santos y Miguel Dos Santos Lotte, y la verdad que es un placer verlos jugar. No sé si hay alguna modalidad que seguramente puede que la haya, pero no sé, muy bonito verlo y muy curioso, ¿no? Venga, Benito, Toño y Alberto. Bueno, ahora sí, de bote pronto esta pregunta, verdad que no me viene así a la mente, ¿no? Sobre todo porque son, a lo mejor, sí pueden practicar el mismo deporte, pero en categorías diferentes, ¿no? Como mismo el futbolín, que a lo mejor no puedes compartir siendo futbolín de pareja. A lo mejor lo llevas al fútbol y a lo mejor el padre está jugando, por ponerte un ejemplo, en fútbol aficionado, en fútbol regional, y el niño, a lo mejor, es un alevín o un infantil. O si lo llevas al mundo de la natación. Pero así, mirándolo como tú me lo estás comentando, Manuel, no lo veo. En el mundo del atletismo, que es lo más fácil, pues tampoco, porque depende de categoría. Entonces, yo creo que ahora sí, a primera vista, no me acuerdo de una actividad donde comparta un hijo con un padre, o al revés, una niña con su madre. De verdad que no me viene ahora a la mente. Sí, Toño, me imagino, Alberto. Lo mismo, hermanos, por ejemplo, sí, hermanos, sí es cierto que a lo mejor hay más posibilidades de dos hermanas. Me recuerdo ahora, por ejemplo, las campeonas de pádel, que son hermanas, los hermanos Gasol, los hermanos Márquez en moto, pero padre, madre, hijo, hija, da igual la combinación, creo que sería, son una pareja única, yo creo, o de muy pocas. No sé si en alguna disciplina deportiva más, pues se podrá dar esa circunstancia. Pero vamos, muy, muy, muy complejo que se pueda dar. Por lo tanto, un punto más a favor del futbolín en este caso. ¿Alberto? Yo, a mí, lo único que se me ocurre, y creo que como anécdota, el pasado verano, bueno, todos los veranos se celebran aquí en el pabellón Milán Díaz Molina, un torneo por la fiesta de julio de tenis de mesa. Pero claro, estamos hablando de padre e hijo enfrentándose y jugando como pareja, pero claro, padre e hijo, no padre y niño, ¿sabes? Entonces, eso sí que lo hemos vivido aquí nosotros en el pabellón Milán Díaz Molina. Pues el hijo a lo mejor tendría 21 años y el padre, que todavía está en activo, bueno, en activo en el tenis de mesa, que vienen todas las mañanas a practicar tenis de mesa aquí al pabellón, y jugaron como, primero se enfrentaron en deporte individual y luego jugaron conjuntamente contra otra pareja, que no sé si de Garachico, si no me equivoco. Y esa es la única anécdota que yo recuerdo y que sepa de algún deporte en el cual puedas compartir padre e hijo, pero claro, estamos hablando no de deporte base, sino ya los dos como adultos, ¿no? Ahí es donde queríamos llegar a lo que decía Toño, que es verdad que es un plus para ese tipo de deportes, porque es cierto que en San Wendel, y es verdad, Alberto, que no se ve padre e hijo, que sea el padre de 50 años y el hijo tenga 12, pero sí es verdad que cogieron podium estas personas que son buenísimas, que se puede competir a alto nivel, y cogieron un podium alto. Además, a mí me llama la atención cuando vi fundirse en un abrazo allí el padre con el hijo tendría alrededor de 30, el padre 50 y pico, y ganaron, y aquello yo dije, es increíble, qué bonito, que no solo compiten a alto nivel, sino encima los que se ganaron, era tu padre, hijo. Nosotros tenemos algún caso aquí en la isla, que también forman pareja y juegan, padre e hijo. O sea que es ahí básicamente donde queríamos llegar, a que el futbolín incluso lo podemos diferenciar más, porque brinda esas posibilidades y oportunidades que crea familia, vamos. Manolo, otra pregunta. Bueno, una pregunta muy curiosa que se decía antiguamente, aquella frase, aquel símil, que decía que el fútbol se llevaba el 90% de la atención
deportiva municipal, ¿no? Y el 10% restante pues se diversificaba entre las distintas modalidades deportivas. Entonces quería saber a día de hoy qué les parece a ustedes esa frase que siempre, sabiendo que el fútbol era el que más abarcaba masas y demás, ¿no? Me gustaría saber esa opinión por parte de ustedes, porque los veo muy dinámicos, que son un ejemplo a seguir de cómo están llevando el deporte en los ayuntamientos. Y bueno, es un placer escucharlo. Sí, gracias. A ver, Toño, Alberto y Benito, venga. Toño, ¿es verdad eso que que el ayuntamiento antiguamente, es verdad que yo que practicaba otros deportes decía, joder, pero es que todas las atenciones se le ha llevado el fútbol? Y ya ni te cuento un tenis, el tenis era deporte de rico, el karting y todo eso, lo que sea, deporte motor, eso era deporte de rico, todo era deporte de rico, como que el fútbol era un deporte para todo el mundo, abarcaba todas las atenciones, y ahora por suerte la oferta deportiva municipal para la gente ya es muy diversa, es fantástico. Entonces, a la pregunta de Manolo, que en aquel tiempo no sé si era un rumor o era cierto, si hoy en día ha cambiado un poco el cuento y ya se reparte de diferente manera, por lo menos las atenciones y tal. Ustedes que están dentro y tal, a ver, Toño, Alberto y Benito, ¿qué queda de eso, si lo hubo? Hombre, yo sé, yo también lo he escuchado, vamos a ser sinceros, porque también es cierto que lógicamente el fútbol pues, es el deporte rey, es el deporte que más niños y niñas practican, el que mayor número de licencias a nivel federativa pues tiene prácticamente todos los municipios. Y entonces sí es cierto que puede dar la falsa idea, por lo menos desde mi punto de vista, de que se lleva más cuota de protagonismo que el resto de deportes. Yo creo que los compañeros van a decir lo mismo que yo, nada más lejos de la realidad. Nosotros aquí privamos de igualdad el deporte del fútbol como el deporte del bádminton o como podremos tratar ahora a partir de ahora el futbolín. Yo creo que todos tienen su protagonismo, todos tienen su importancia. Da igual un niño que practique fútbol, que da igual que un niño que practique natación, voleibol, ping-pong o lo que quiera practicar. Es igual de válido, igual de válido en este caso, y para la institución pública pues tiene que ser así, y creo que es así. Yo sí es cierto que lógicamente pues aún a día de hoy, si sumamos por ejemplo en el municipio de La Orotava los practicantes de fútbol en los cuatro equipos que contamos con el municipio, y si incluimos incluso a lo mejor también pues el fútbol sala de los salesianos y el resto de equipos que tenemos en el municipio, pues sí se lleva a lo mejor el 70% de participación de los niños. Pero en mi caso, por ejemplo, es tan importante la Unión Deportiva Orotava como el Florida, como el Arautápala, el San Isidro o la gimnasia rítmica. Le damos la misma importancia y la misma atención. Yo recibo las mismas llamadas de un club que de otro y respondo de igual manera. Intento resolverle las dudas e intento tener las instalaciones de la mejor forma posible para que practiquen el deporte que quieran y les guste, sin mirar si es fútbol o no es fútbol. Si se tocamos el fútbol da un poquito más de lata, pues de una forma, porque como decía, pues lo practica más gente y en mayoría de los municipios pues son más los equipos que hay que de otras disciplinas. Pero en cuanto al cariño que desde la administración pública, por ejemplo en La Orotava, y estoy seguro que ahora Alberto y Benito dirán lo mismo, el cariño que se le presta al fútbol es exactamente el mismo que al baloncesto, que a la natación, que al futbolín. Uh-huh. Alberto. Bueno, tengo que decirte que mis inicios deportivos siempre fueron vinculados al fútbol, ¿no? Debido a que mi padre era entrenador fue jugador y entrenador de fútbol, ¿no? Siempre he vivido el fútbol, la verdad, que con mucha intensidad. A mí me gusta ver el fútbol todavía, hoy en día, te soy sincero, ¿no? Y luego, claro, me pasé al baloncesto y luego sí que empiezas a entender un poco, sobre todo en la prensa a nivel nacional, que el fútbol, quieras o no, es el deporte rey, así. Entonces, para el fútbol quizás llegar a los niños es mucho más fácil, ¿no?, que otras disciplinas deportivas, pero en cuanto a nivel municipal, como dice Toño, o sea, creo que nosotros tendremos, pues, no sé, un 25% de los deportistas del municipio, unos 520 futbolistas en los cuatro clubes que hay en el municipio, y creo que el otro 75% está repartido en las diferentes disciplinas deportivas. Y el apoyo, como dice Toño, a todos por igual, a todos exactamente por igual, vengas del fútbol, vengas hasta del propio baloncesto, que yo vengo del baloncesto, o sea, el apoyo, la atención a todos los clubes, en este sentido es la misma para todos, porque queremos que todos los deportes tengan las mismas ayudas por parte de la corporación, vamos. Qué bueno. Benito.
Bueno, la palabra de Manolo yo creo que era lo que había antes. Yo creo que antes todo el mundo decía el fútbol porque era lo que nos metían por los ojos. Ojalá nosotros que ya tenemos una edad volviéramos para atrás y tuviéramos, como por ejemplo en el municipio de Los Realejos, 29 escuelas municipales. Ahí tengo donde elegir. Y me sumo a los compañeros desde bádminton, natación, gimnasia rítmica, baloncesto, balonmano. Antes no. Antes nos decían fútbol, fútbol, fútbol. Y si te gustaba bien el fútbol, y si no, pues nos dedicábamos al mundo del futbolín, a jugar al futbolín en los bares, o por la tarde hacer otras cosas fuera de lo que era el fútbol, porque era lo que nos metían por los ojos. Y bueno, yo creo que a nivel municipal lo tenemos claro los tres, y creo que la mayoría. Aquí se trata a todo el mundo por igual. La prueba está cuando llegas al tema de subvenciones, pues nosotros en el municipio de Realejos casi el fútbol es el menos subvenciones que tiene. No es porque sea menos, sino porque a lo mejor los logros que consigue a la hora de valorar el deporte, pues a lo mejor tienes un campeonato de España de gimnasia rítmica, pero no lo tienes a lo mejor en el fútbol, porque estás a lo mejor aquí solo a nivel regional. Pero yo creo que la idea la tenemos todos clara, es tratar a todo el mundo por igual. El mismo derecho tiene un niño o una niña que juega al fútbol como una niña o un niño que juega a balonmano o a voleibol. Yo creo que ahora sí tenemos la suerte que nuestros hijos y nuestros vecinos pueden decidir dónde quieren apuntarse, lo que quieren practicar, y la prueba está que lo ves. A gente a lo mejor que conoces, peque, que los ves un mes en natación y dentro de un mes o dos meses lo ves en fútbol porque la natación no le gustó, o no me gustó el fútbol y me fui para la gimnasia rítmica, o estando en el pabellón y estando en gimnasia rítmica vi que al lado había voleibol y me gusta más el voleibol. Y la prueba está, Alberto ha puesto un ejemplo clarísimo. Toda su vida en su casa ha sido fútbol y Alberto casi todo lo conocemos por el baloncesto. Eso quiere decir que ahora tenemos la suerte de que nuestros jóvenes... Uy, seguimos por un minuto, te perdimos por un minuto, pero ya te tengo. Benito, sí. No, nos decías que, bueno, que eso, todas las diferentes, la oferta tan amplia deportiva que tienes en Los Realejos, que ojalá nosotros lo hubiéramos tenido en su momento para poder elegir qué deporte practicar. Eso es cierto y qué bueno que es así. Bueno, estamos llegando ya al final. Yo tengo una última pregunta. Ustedes mejor que nadie, es verdad que conocen las particularidades y las necesidades de cada uno de sus municipios y que ya conocemos un poco esos pilares con los que trabaja Tiki Taka, que son así, competición, diversión o la parte socioeducativa. Entonces, ¿cuál de estos tres pilares con los que trabajamos quizá priorizarían para cada uno de sus municipios? Lo que es la competición, la diversión por divertirse o trabajar más enfocado a esa parte socioeducativa. Si quieres empezamos contigo, Benito, ya que se te cortó, con Alberto y terminamos con lo que nos cuente Toño. Bueno, si no lo llevamos como se suele llevar todo, que es a nivel competitivo, lo vamos a llevar a la base. Yo creo que aquí es un tema social. Yo creo que los tres que estamos aquí lo tenemos claro. Mientras un niño esté haciendo deporte, no lo vemos en la plaza haciendo lo que no nos gusta ver. Yo creo que aquí lo que buscamos es eso, que todo el mundo practique deporte, que los jóvenes se acerquen a las instalaciones deportivas, que las instalaciones deportivas las mimamos y las cuidamos para que ellos lo disfruten de la mejor manera posible. Y yo creo que la idea es eso, que el deporte va vinculado al tema social, porque ver los niños haciendo deporte yo creo que es la mejor señal que le podemos dar a nuestros jóvenes y sobre todo de cara al futuro. Yo creo que los valores se dan mejor dentro de una cancha deportiva que no en una plaza o en la carretera tirado. Yo creo que los mejores valores están dentro del deporte y seguro que les va a valer muchísimo en su vida futura, sobre todo en su vida familiar. ¿Alberto? Yo, ¿qué quieres que te diga? O sea, llevo 30 años siendo entrenador de baloncesto y creo que los valores que a mí me han transmitido tanto el fútbol como el baloncesto, bueno, y sobre todo, como no, que lo tengo que nombrar y me veo obligado, la figura de mi padre, Felipe Cabo, ¿no? Que aparte de querer competir y ser el mejor y todo, creo que la parte social deportiva está por encima de cualquier trofeo que tú puedas ganar. Al menos yo es lo que he recibido, es la cultura que yo he recibido, es la que he intentado transmitir a lo largo de los 30 años que estuve como entrenador de baloncesto y es lo que pretendemos transmitir desde el área de deportes, ¿no? Creo que no valdría la pena ser campeón del mundo mundial y que los valores te los hayas dejado atrás, ¿no? Yo parto de esa premisa, con lo cual creo que hasta los propios clubes hoy en día del Puerto de la Cruz, ¿no?
como me conocen, la trayectoria deportiva, entiendo que ellos saben e intentamos también, a través de formación y estar en contacto con los clubes, de la importancia que tiene el realizar deporte, que al final muy, muy pocos llegan arriba, muy pocos. ¿Toño? Pues totalmente de acuerdo con los compañeros. Yo creo que si nos vamos a centrar en captar clientes, en este caso captar deportistas para el futbolín, pues la base tiene que estar una labor totalmente educativa y social para que luego se vayan formando como personas y como deportistas y en un futuro pues puedan llegar a competir. Yo creo que el camino es ese. Primero la parte educativa y social, para que luego vayan, pues, los que lleguen arriba, pues puedan competir como mejores personas y mejores deportistas. Yo creo que sin esa base sólida, las casas se empiezan no por el tejado, sino por abajo. Yo creo que es imprescindible que en cualquier deporte que quiera tener una larga vida en la disciplina, pues necesita esos cimientos de educación, de valores que son primordiales en el deporte y que por lo tanto tenemos que inculcar desde la base. Ya luego llegarán momentos para competir y para lograr títulos de trofeos, porque los trofeos al final son obsequios que tienes en una estantería que de nada te han valido si no has conseguido pues tener unos valores importantes de educación, de respeto, de solidaridad, que creo que un deporte que no tiene esos valores no puede ser llamado un deporte. Pues sí, la verdad que da gusto escucharles. A mí se me ha pasado el tiempo volando. La verdad que no sé si saben que somos los primeros en sacar un programa de televisión online, ya no solo de futbolín, sino tener sentados dentro de lo que es formando parte del programa a tres personas con ese cargo de responsabilidad que tienen ustedes de ofrecer, dinamizar deporte a ese número de personas que antes mencionábamos, ¿no? O sea, que yo creo que el norte, en cuanto a deporte, está en buenas manos y que tiene futuro principalmente por el equipo de gente con tanto conocimiento, tan formada y tan preparada. Nosotros somos la envidia, o vamos a ser la envidia a nivel nacional, ya les adelanto, porque estamos alcanzando cada vez más terminales. En un principio fueron 3.000, ya te digo, 3.000, que es mucho hablando de futbolín a nivel nacional. Yo estoy seguro que otros seguirán este ejemplo, estamos sentando este precedente de incorporar también a estas charlas, coloquios, personas que no tienen ese vínculo directo como jugador al deporte, pero sí que personas que son muy, muy necesarias o más dentro del proyecto deportivo. Así que yo lo único que les puedo decir es que de verdad, muchísimas gracias, que espero que en breve nos encontremos para hablar, para que nos ayuden a poder materializar todas esas tormentas de ideas que tenemos todos. Y antes de marcharnos, de verdad, no sé si querrían añadir alguna cosita más o despedimos ya, nos despedimos y despedimos a todas esas personas que nos están viendo ahora. Hombre, yo agradecerle la invitación a esta charla coloquio que nos han invitado los tres. Estamos en el municipio de La Orotava y bueno, ahora lo comentarán los compañeros, el norte en general, pero en este caso la que yo represento, el municipio de La Orotava, tiene las puertas abiertas, como saben, para cualquier tipo de iniciativa que quieran hacer con el futbolín. Les invito a que sigan trabajando en esta línea y les felicito por el trabajo realizado. Y espero que consigamos que el futbolín sea un deporte más, visto como tal, no solo en el norte de Tenerife, sino a nivel nacional. Y que en un futuro pues, podamos tener a niños, que hoy en día son niños, pues campeones de España, del mundo y de Europa. Y disfrutando sobre todo pues, de ese deporte que les guste y que les llene y que les dé satisfacción y emociones en sus vidas. Felicitarles nuevamente y cuando necesiten del Ayuntamiento de La Orotava, las puertas las tienen totalmente abiertas. Muy bien. ¿Alguna cosa más que añadir, Alberto o Benito? Sí, sí, no te importa. Nada, simplemente, o sea, encantadísimo de poder compartir este rato con ustedes, sobre todo por el futbolín, con ustedes personalmente, con los compañeros de La Orotava y Los Realejos, que siempre es un placer compartir con ellos. Y antes de despedirme, aparte de decir de que ya este municipio está dispuesto a colaborar con el futbolín, mandar un mensaje un poco de solidaridad a aquellas personas que han perdido a sus familiares, ¿no? Darles nuestro más sentido pésame,
que recuperen lo antes posible la normalidad y mandar un mensaje a la sociedad en general de por favor, respetar las normas para que nos, entre todos poder combatir el bichito COVID-19, ¿no? Pues sí, pues sí. Benito, ¿quieres añadir algo más o nos despedimos? Bueno, primero que nada, sumarme a las palabras de Alberto, sentido pésame a todas las familias, mucho ánimo, sobre todo ser consciente de lo que nos marcan, que creo que va a ser beneficioso para todos, y a ustedes tres, menudo equipazo, Manuel, Rafa y Guzmán. Sabes que, como dice Toño, aquí no tienes las puertas abiertas, aquí tú tienes la llave, sabes cómo llegar, sabes el personal que tienes que tratar, aquí Maribel, Luis y Andrés, pues sabes que te tratan con mucho cariño, igual que a Manuel, y nada, de verdad que encantado, feliz, y sobre todo me he sentido muy a gusto de participar en esta tertulia, que ojalá que no sea la primera, sino que sean muchas más, y después rodeado de estos dos monstruos, como es Toño y Alberto, de verdad que como comentamos al principio, colores políticos, creo que en ningún momento hemos llevado eso, yo lo llevo más al tema, al humor futbolístico, espero que no ninguno sea del Barça, porque si no vamos a perderlo. Vamos a perder la amistad. Bueno, la broma aparte, sobre todo eso, que hay buena sintonía, que estamos muy, muy conectados casi a diario, con preguntas, con dudas, y a ustedes tres, pues que no pierdan las mañas y ojalá que el futbolín sea un referente en el norte de Tenerife. Ojalá, ojalá. De verdad, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Toño, que tú sabes que tenemos pendiente, a ver cuándo repetimos en el Fariña ahí un ratito. A Benito, a ti, un abrazo a todo tu equipo, que vamos, es lo mejor que hay. Y Alberto, de verdad, tengo unas ganas tremendas de poder sentarme contigo y conocer el puerto con el que yo tengo, la verdad que tengo afinidad con los tres municipios. En el puerto yo llevé a cabo mi carrera deportiva, en la Orotava mi vida de juventud, de estudiante, en los Salesianos, y en el Ralejo también viví muchísimos años de mi vida, y a los tres municipios le tengo un cariño. Yo soy hijo del Valle, vamos, del Valle. Así que muchísima suerte, de verdad, sigan trabajando así de bien para el municipio como lo hacen. Creo, como dije, que estamos de enhorabuena porque estamos en muy buenas manos. Y esta es su casa, esperamos poder contarles para contarles también la evolución que vamos llevando y tal. Y bueno, a futuro vernos por aquí y, ¿por qué no?, vernos también en esos terrenos de juego. Así que, Manolo, a ti, muchísimas gracias por estar como siempre ahí a mi lado, porque la verdad que eres una pieza clave dentro del programa. Te lo agradezco mucho como siempre. Así que nada, a todos. Muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima, ¿vale? Señores, nos despedimos. Hasta la próxima. Saludos.